Muy buenas noches, mi gente. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos al canal Hablamos Cerveza. Disculpen el retraso, esos 5 minutos de retraso se los vamos a compensar más adelante. Eso es de seguro. Hoy tenemos dos invitados espectaculares con nosotros. El ingeniero y maestro cervecero Juan Carlos Cadremi de Cervecería Biscayne Bay. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por estar aquí con nosotros. Fernando, muchas gracias, Harold, y a la gente que se va a conectar con nosotros, de verdad agradecido por este. Y también con nosotros Harold Pérez de Cervecería Besa Sur, aquí en la ciudad de Miami. ¿Qué tal, Harold? Bienvenido otra vez. Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, un placer nuevamente unirnos acá tarde. Saludos, Juan. Saludos, Carlos. Siempre te respetamos como brewer. Siempre sabemos que siempre tienes algo bueno que algo decir bueno acerca que de la cerveza. decir Un acerca de la cerveza. placer tenerte acá. No, por supuesto que sí. Y bueno, como lo vieron en el título, el tema del día de hoy es la claridad y la turbidez en la cerveza. Y vamos a estar tratando de mencionar todos los aspectos relativos a la turbidez. Y creo que la mejor forma de empezar es cuando la claridad importa. Porque sabemos que a veces pareciera que no importa, pareciera que hay estilos en los que importa, hay estilos en los que no importa. Y también pareciera que depende de la preferencia de cada quien. Y yo creo que Harold es la persona indicada para hablarnos de eso, dado que Harold también es juez de cerveza, conoce un poco más sobre los estilos. Entonces, Harold, dinos ahí, ¿cuándo la claridad importa? Creo que la claridad importa y es como un paradigma que se ha venido derribando con la popularización de las cervezas artesanales. Yo recuerdo hace unos años cuando yo comencé, mi lucha era por tener una cerveza cristalina que no tuviera ningún tipo de haze. Y vale, bastante contra la pared que me di para tratar de que mi cerveza estuviera lo más clara posible. De hace unos años acá, 2 o 3 años acá, realmente al consumidor no le importa mucho, ¿sabes? No le importa, sí importan algunos estilos, pero realmente no molesta ya el tema del haze. En un principio, el haze era un tema, es un tema de apariencia, es un tema de ver la cerveza cristalina, pero es un producto lindo en tu vaso, ¿sabes? Una agua turbia quizás es relacionado con algo que quizás no, o sea, así era nuestro pensamiento, quizás algo que no estaba bien realizado. Y así lo percibía yo cuando hacía cerveza, cuando empecé haciendo cerveza, que una cerveza turbia para mí era un signo de una mala elaboración. Luego me di cuenta que no es tan así. Y realmente al público ya eso ha cambiado, pues, ese paradigma de la cerveza turbia. Por supuesto, hay estilos donde es más aceptado que en otros, pero yo siempre trato de evitarla. Y también depende del tipo de haze que nos podemos que nos encontrar, y podemos eso vamos a encontrar, y de hablar eso vamos a hablar profundo hoy. Por supuesto, por supuesto. Pero no Pero molesta. no molesta. O sea, ya O sea, hoy ya en día no hoy en día molesta. no Por molesta. supuesto, estamos de un hablando producto de quizá un que te producto quizá tomas que te tomas en en la en el cervecería, en tarro el de una tarro. cervecería artesanal. Cuando baja el empaque, sí, hay un tema de estabilidad donde ese
esa turbidez no debería estar en el empaque y estar creada por algunos errores, puede estar creada por algunos errores para la cerveza que está en el empaque. Pero si te la tomas, tomándomela yo en el taproom de una cervecería, no, realmente no me molesta mucho. Estoy seguro de que también, aparte del Haze, una cerveza del mismo tipo, porque lo he comprobado haciendo pruebas, tasting. Una cerveza cuando está turbia o cuando está más limpia, saben distinto. Quizás hay un tema de también de maduración o que la cerveza cambia con el tiempo, pero definitivamente sí he notado algunos cambios entre una cerveza cuando está antes y después de la clarificación. No, no, claro, por supuesto. Yo, viendo un poco o escuchando lo que comentaba Harold, ¿no? Como todos sabemos, y también lo que tú mencionaste, hay estilos que, por supuesto, cuando tú lees su descripción, es permitido. O sea, incluso en las guías de estilo de la Asociación Americana de Cerveceros te lo menciona. Es permitido, puede estar presente, lo caracteriza para el estilo de la cerveza, como en otros casos no lo tiene. Entonces te dice, por supuesto, cuando hablamos de una lager, de una pilsen, sabemos que, por supuesto, te hace incluso la referencia, no lo puede tener, o sea, no puede tener ningún tipo de haze y chill haze, lo que demarcaría o lo sacaría de su estilo de cerveza. O sea, ya cuando tú ves una lager o una pilsen, vamos a hablar de una pilsen, que tú ves cierta turbidez, ya no va con el estilo. Entonces, claro, a las cosas nosotros tenemos que ponerle, si nosotros vamos a hacer un estilo de cerveza, tenemos que guiarnos por el librito, por la guía, y es lo más recomendable. Ok, lo que mencionó Harold y hablaste tú, bueno, hay ciertos errores, pudiéramos hablar tecnológicos, ¿verdad? Y cuando hablamos tecnológico es de hablar desde el tema de materia prima, ok, el tema del proceso productivo a lo largo de todo el proceso. Y ya, bueno, ya como siempre he dicho yo, para nosotros poder hacer un diagnóstico de algún problema, tenemos que hacerlo como un doctor. O sea, tenemos que ver cuáles son los síntomas. Entonces, siempre lo hacemos, ya porque recuérdense, cuando vemos el haze, ya estamos muy cerca ya de lo que es el envasado. Porque casi siempre nosotros lo vemos, bueno, ya estamos en la etapa de maduración, tengo este problema, la parte de fermentación, o cuando ya voy al bright. Y vamos a hablar después, puede ser también post-fermentación, o sea, filtración, perdón, en los casos donde cervecerías que... Sí, filtren, bueno, de todo eso vamos a estar hablando, de todos esos procesos vamos a estar hablando ahorita en un momentico. Pero bueno, yo creo que sí, definitivamente, cuando importa la claridad, bueno, yo estoy de acuerdo con Harold y con Juan Carlos. Básicamente depende mucho del estilo, ¿no? Muchos también se agarran de que últimamente, como decía Harold, la turbidez, la gente no le está prestando mucha atención que sea totalmente cristalina una cerveza, por más que el estilo lo requiera, y bueno, con eso se ahorran comprar un filtro o cosas así, ¿no? Pero bueno, vamos a movernos de tema. Yo creo que Juan Carlos nos puede ayudar bastante en esta parte, y es con la pregunta, ¿cómo se mide la turbidez? ¿Cómo hacemos para medir la turbidez en una cerveza? Fíjate que principalmente, y una de las mayores herramientas para cervecería y gente que está comenzando a elaborar, un turbidímetro, un equipo especial para medir turbidez, que es bastante costoso. Entonces, bueno, casi siempre la turbidez comenzamos visualmente, ¿ok? Es siempre la apreciación que nosotros tenemos con respecto a la visión, ¿no? Y comparar lo que dijo Mar. Muchas veces yo tengo una cerveza en maduración, o sea, a los 14 días tomo una muestra,
y la voy comparando. Ya después a los 15 y la voy observando de manera visual, si no tengo un turbidímetro, ¿ok? Ya después, ¿qué es lo otro que podemos hacer? ¿Cuál es nuestra herramienta? Es que también tenemos que tomar en cuenta que el método de análisis recomendado por el MEVA, por el SBC, es medir la turbidez a 0 grados. Entonces, muchas veces no tomamos en cuenta ese parámetro. La temperatura tiene que estar en 0 grados para poder tener una medición. Entonces, bueno, se destapa el envaso, se toma la muestra y se agrega en un vaso especial que trae el mismo turbidímetro, tiene que estar bastante limpio, y se agrega el producto. Y bueno, se coloca a hacer la medición de la turbidez, dependiendo, se hace la calibración del equipo dependiendo del rango del cual debiera estar tu turbidez. Para calibrar el equipo se utiliza una solución de forma sigma, XX, pero lo importante es eso, pues de primero contar con lo visual y luego después llegar hasta el equipo y tomar en cuenta que la muestra tiene que estar a 0 grados. Sí, bueno, yo he visto, no sé, Juan Carlos, a lo mejor tú me puedes ayudar con eso. Una cosa, por ejemplo, que nosotros teníamos en Concrete Beach era como una especie de fondo blanco con unas líneas negras y uno pone el vaso con una fuente de luz y uno ve las líneas negras que hay detrás, digamos, del vaso de cerveza. Y si, digamos, y si, hablando aquí de la forma visual, de cómo juzgar la cantidad de turbidez que tiene una cerveza por la parte visual. Y si las líneas se ven con los bordes bien, bien definidos, digamos, ese es tu ok, o digamos, tu punto de control de calidad. Sí, las líneas se ven bien definidas. Si las líneas se ven como, si los bordes de las líneas negras se ven como difusos, entonces, bueno, no pasó el control de calidad, digamos, no está apto. Yo no sé si eso tiene un nombre en particular. Yo no sé si esas líneas negras hay una, digamos, hay una regla o hay algo que relacionado con eso, pero sí sé que es una práctica común en varias cervecerías. Sí, lo que pasa es que es como todo, es dependiendo del estilo de la cerveza el cual vas a evaluar. Porque si vas a agarrar una cerveza que es un hazy IPA y no vas a ver las líneas, no va a ser tu ok. O sea, vas a estar fuera de rango. Pero por lo general, por eso te hablé de la parte visual. Los cerveceros, y te estoy hablando de, no sé, los años 50, 1950, 1940, que 60, que yo todavía tuve la oportunidad de compartir en la industria, cuando yo comencé, muchos de estos, sin necesidad de tener un papel, lo que ponían eran los dedos. O sea, con los dedos de la mano ponían las muestras y ellos veían si la raya de los dedos se veían perfecto, estaba un ok, ojo. Y sin embargo, ellos aprendieron, como te digo, teniendo un método de referencia. Muchas cervecerías acá utilizan las líneas esas, pero todo dependiendo del estilo. Por lo menos, yo cuando comencé a trabajar, prácticamente estoy hablando hace 25 años, nosotros ya teníamos un turbidímetro en línea, ¿ok? Y ya tú sabías para tu estilo cuál era tu rango. Sin embargo, muchas veces el turbidímetro estaba descalibrado, el laboratorio quedaba en el quinto piso, y entonces venían estos filtradores o los cerveceros viejos y agarraban y le ponían la mano y yo sabía si estaba en nuestro parámetro que era 50 CBC o si estaba en 0.7 CBC. Excelente, ¿entiendes? Excelente. Entonces, no, ya... esa es tremenda experiencia. Ahora, mira, Harold... yo sé que Harold... creo que a eso vamos. Yo sé que Harold trabaja con un turbidímetro. No sé, Harold, si nos puedes explicar un poco cómo es el funcionamiento del turbidímetro con el que estás trabajando ahorita, para qué lo usan, cuándo no, cuándo sí, cuándo no. Bueno, sí. Nosotros utilizamos un turbidímetro, pero antes que eso... Yo estoy mirando meses. Yo no entiendo una cerveza. Bueno, aquí está, ¿no? Sí, salud. Coño, mira, ¿qué tienes ahí? La IPA de... Bueno, ok. Nada. Sí, tengo una cerveza de Westbrook que se llama Crisp Lager. Y está hecha, tiene dry hop de Motueka y tiene puré de Key Lime. Ok. O sea, que está bien turbia.
Está bien, está bien. Sí, sí. Se llama Son Lab, me llamó la atención, la lata es medio linda. Eso también a veces cautiva, ¿no? Que el empaque sea agradable. Bueno, nosotros utilizamos otro vivímetro que es un turbidímetro bastante básico, es de agua, está fabricado para el agua, sí, bien turbia, no lo pueden ver ahí, pero está bien turbia. El turbidímetro nosotros lo utilizamos justo en el momento que estamos haciendo la transferencia y la separación con la centrífuga. Y lo utilizamos básicamente no porque necesitamos llegar a un punto de claridad, no, lo hacemos por repetibilidad. Cada cerveza, dentro de su parámetro como estilo, tenemos un historial de más o menos qué turbidez queremos en esa cerveza. Y un histórico también, porque hay cervezas que definitivamente no se pueden aclarar más. Algunos estilos de cerveza no nos permiten aclarar tanto por ciertos adjuntos o agregados que tiene esa cerveza. Háblese de trigo, háblese de fruta, que todos aportan polifenoles y aportan parte de proteínas que están en suspensión y que las queremos ahí, de cierta forma. Entonces, en el momento que hacemos esa transferencia con la centrífuga, hacemos una medición para corregir la velocidad en la que estamos haciendo centrifugado para determinar cuánto queremos tenerla de claridad, ¿de acuerdo? Y cuánto queremos separar. Hay cervezas que van desde 400 NTU, eso es una medida que tienen todo eso, que tienen todos los medidores de turbidez. Nuestro rango va desde 14 con las lagers, en el momento que estamos haciendo la centrífuga, hasta 400 en cerveza, en una cerveza, por ejemplo, la IPA que tiene puré de grapefruit, que tiene 450 hasta 500 NTU de turbidez, es una cerveza bastante, bastante tupida. Entonces, cada una de esas cervezas tiene un historial y un punto donde nosotros queremos estar en un rango no mayor ni menor de 5 puntos sobre la media. Entonces, eso nos da un poquito de consistencia de que siempre la gente va a tener la cerveza casi de la misma forma en el vaso. Perfecto. Es básicamente para medir. Perfecto. Bueno, sí, claro. También es eso, ¿no? Cada cervecería tiene sus controles de calidad y establecen, digamos, rango entre los cuales, digamos, tu producto debería estar. Y bueno, yo sé que Juan Carlos tiene muchísima más experiencia en temas de control de calidad. No sé si Juan Carlos puede aportar algo al tema. Sí, no. Por lo general, la mayoría de la cervecería, ¿verdad? Muchos fijan un rango o fijan un máximo. O sea, por decir, esta cerveza, no, este es el máximo de turbidez. Esta cerveza es el máximo de turbidez y lo que se quiere es eso, pues tener una repetitividad, una trazabilidad de que todas las cervezas, por supuesto, dependiendo del estilo, sean lo más homogéneas posible. Que tú veas una muestra de una cerveza hoy, la veas en 15 días, la veas en 30 días y tú veas esa turbidez que sea prácticamente en el mismo rango que la vienes probando y la vienes manejando. Oye, gracias. Bueno, yo creo que quedó bien. Bien explicado cómo se mide la claridad y digamos, cómo se mide el nivel de turbidez en una cerveza. Y básicamente, como mencionó Juan en un principio, es lo que los ojos te dicen. Y segundo, la forma instrumental, que es a través del uso de los turbidímetros o de los medidores de turbidez. Creo que Harold quiere agregar algo. Sí, Fernando, que me pareció muy interesante lo que tú comentaste acerca de esa hoja que tienen ustedes con rayas y demás, que me parece que es un método que no es, o sea, buscando esa repetibilidad, no necesariamente eso, me pareció genial,
buscar siempre de tratar de fijar la cerveza dentro de un rango y hacerlo de una forma tan práctica como eso que tú estás diciendo, de colocar, de tener una impresión y que a través de un vaso, que siempre que es el mismo vaso todo el tiempo, a la misma temperatura, en el mismo proceso de en que esté en ese momento la cerveza, hacerlo contra una hoja que tiene alguna impresión, o no sé qué. Sí, hacerlo siempre de la misma manera. Hacerlo siempre genial. De la misma manera, eso es importante. Me pareció genial porque no es una. Termina siendo algo que no es una excusa. No hay excusa para no hacerlo. No, que no tengo el turbidímetro, no, pero puedes hacer esto y sí. Eliminar la excusa de no hacerlo. Absolutamente. Entonces. Sí, vamos. Hay una pregunta de Mario que nos está escuchando. Pero Mario, más adelante vamos a estar hablando un poco más de todo eso. De hecho, este tema, el tema que viene, está relacionado a tu pregunta. Y yo creo que al terminar la siguiente parte, te la vamos a poder responder mejor. La sección que vamos a atacar ahora son las causas principales de la turbidez. Y en las causas principales de la turbidez, obviamente son un montón. Y eso es lo que muchos cerveceros se vuelven locos. Porque muchas veces como cerveceros cometemos el error de enfocarnos en un solo problema y no miramos los otros potenciales problemas. Algo que, digamos, en lo que los cerveceros se concentran mucho es en la interacción de proteínas y polifenoles, que estoy seguro que Juan Carlos nos va a ayudar con eso. Pero todos se concentran mucho en eso, obviando que la turbidez a lo mejor puede estar viniendo de otra fuente. Entonces, hasta donde lleguen mis conocimientos, la turbidez la clasificamos en dos familias grandes, o mejor dicho, las causas de la turbidez las clasificamos en dos familias grandes, y una es la biológica y otra es la no biológica. En la biológica, que yo creo que el término no biológico es medio raro, porque a la final todo lo que causa turbidez viene de un origen biológico. Pero bueno, cuando se refieren a la turbidez de origen biológico, se refieren a esa esa turbidez que es causada directamente por microorganismos. Es decir, turbidez causada por la misma levadura, turbidez causada por bacterias, turbidez causada por estos microorganismos. La no biológica básicamente es todo lo demás. Vamos a darle el pase a Juan Carlos para que nos comente un poco más sobre esto. Bueno, fíjate, muchas veces, y era lo que estaba hablando al principio, ¿no? Ya cuando llegamos casi al final de la etapa, cuando estamos hablando de maduración, estamos hablando en el bright, en la filtración, las cervecerías que filtran, o como producto terminado, porque también vamos a llegar hasta ahí, entonces comenzamos con el problema de turbidez, se nos salió de rango, y la primera pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió? Entonces, bueno, ahí viene, como digo yo siempre, un diagnóstico, como los médicos. A ver, entonces, ¿qué problemas tuvimos en cada etapa? Pero entonces, siempre hay algo, y somos muy castigados por la calidad al final. Pero nosotros tenemos que arrancar desde el inicio. Y cuando tú recibes una malta con la cual vas a elaborar cerveza, hay ciertos puntos que te pueden predecir cuál van a ser tus rangos o cuáles van a ser tus próximos problemas de turbidez. O sea, porque ya hay parámetros que están asociados a las causas de la turbidez. Entonces, eso es lo primero del cual nosotros debemos de verificar, las materias primas. Entonces, cuando vamos a evaluar una malta, muchas veces lo sabemos, y bueno, muchos lo sabemos o muchos no, dependiendo del nivel. Entonces, de repente comenzamos a ver, siempre los cerveceros comienzan a verificar, bueno, proteína soluble, valores de proteína, ¿verdad? Y el otro término o el otro parámetro que el cual siempre nos enfocamos es beta-glucano, porque los beta-glucanos no deben pasar de 200 miligramos por litro, pero principalmente porque te van a traer problemas en la filtración. Y comenzamos a hablar de la filtración de mosto
hasta la filtración de cerveza, para los que filtran la cerveza. Entonces, claro, ya esa es la primera etapa donde nosotros tenemos que evaluar, bueno, vamos a verificar cómo viene nuestra malta, si está entonces, bien modificada. Vamos a ponerlo por orden. Entonces, ahorita estamos hablando de no biológico, y entre los no biológicos, el primero que tenemos es proteína y beta-glucano. El origen de los beta-glucans es parte de las células vegetales de la malta, de prácticamente de cualquier cereal. Pero quiero dejar el tema de proteína de último, porque digamos es el más complicado. Exacto, es el más complicado y tiene que ver con otras cosas también, el por qué causa la turbidez de las proteínas. Porque estoy seguro de que muchos están pensando ahorita, las 22 personas que nos están viendo, muchos están pensando ahorita, pero ya va, las proteínas no son buenas, porque las proteínas me ayudan con la espuma, pues las proteínas no, y sí, ya vamos a llegar a eso. Pero yo digo, vamos a empezar con la turbidez biológica. O sea, ¿cuáles son esas causas de turbidez biológica? ¿Cuáles son, digamos, cuál es esa turbidez que viene por microorganismo? Juan Carlos. Ok, bueno, fíjate, si vamos a comenzar por la biológica, ¿verdad? Tenemos que evaluar primero, ¿verdad? Si nos ponemos en la cervecería, cuando tengamos algún tipo de prueba, si podemos hacer pruebas microbiológicas. Pero las primeras vienen de bacterias, ¿ok? Que por supuesto este tipo de bacterias van a ser nocivas o potencialmente dañinas a tu producto. ¿Qué quieren decir? Que estas bacterias van a fermentar el extracto aparente o residual que te quedó en tu cerveza y van a comenzar, por supuesto, si fermentan, te van a cambiar lo que es el sabor, la parte organoléptica y por supuesto van a crear turbidez. O sea, te van a alterar tu producto. La otra parte también, que pueden ser unas levaduras silvestres, levaduras salvajes o wild yeast, que pueden estar en tu cerveza. Ya sabemos cuáles son las posibles causas de una levadura salvaje, que la cual no es mi cultivo, que llegó ahí por algún otro motivo. Ok, puede ser limpieza, X. Y la otra, que ya nosotros estamos viendo, o que pudiera ser hasta incluso tu misma levadura. Entonces, esos serían los causantes principales de tu turbidez biológica. O sea, por eso nosotros tenemos que hacer la verificación microbiológica de lo que tenemos. Gracias, Juan Carlos. Muy bueno. No sé si Harold quiere agregar algo a la turbidez microbiológica. Harold. Sí, bueno, hay también, yo creo que va más relacionado a la parte biológica que a la no biológica, y es en la elección del strain de levadura. Hay strains de levadura que son menos propensos a hacer clumps dentro de las cervezas. Igual floculan, igual no van a estar presentes al final de la maduración o después del cold crush, pero ellas son menos hábiles para unirse y formar clumps, que esos clumps cuando precipitan van a arrastrar con ellos más proteína. Y es, por ejemplo, ahorita en la nueva tendencia de la Haze APA, mucha gente decidió utilizar strain de levadura, algunos strain ingleses, que tienen menos habilidad para hacer eso, de reunirse para precipitar esas proteínas. Y yo quería hacer una salvedad ahí, Fernando. Con respecto al tema, porque cuando hablamos de la parte microbiológica, siempre es un tema del día a día. Y una de las recomendaciones que yo siempre le doy a la gente, a los cerveceros, a los muchachos nuevos que están comenzando, es un estudio que hizo la Universidad de Valle Estefan entre 1980 y el 2004, 24 años, donde ellos clasificaron, ¿verdad?, la cantidad de reclamos por turbidez biológica. Y prácticamente el 60% está entre dos lactobacilos, el Brevi y el Inderi. El otro 17% de los reclamos está en pediococo, o sea que ya estamos hablando de un 60 más 17, 77%.
Y el otro 23%, ya tú sabes por dónde puede venir. Levadura salvaje o tu levadura. Excelente. Entonces, muchas veces nosotros nos enfocamos que hay una cantidad de bacterias, microorganismos, mongo, levadura. No. La recomendación que siempre les doy es lactobacilo, linderis y brevi, pediococos, ¿ok? Y ya lo demás sí, tenemos que cuidarnos de wild yeast y de tu propia levadura. Excelente, excelente. Bueno, creo que cubrimos bastante, bastante bien las causales, las causales biológicas de la turbidez. No sé si hay alguna pregunta. Ah, nos acompaña Todd Space de Master Brewer Academy of Miami. Todd, bienvenido, hermano. Maestro Espacio. Y bueno, yo creo que lo cubrimos bastante bien. Si hay alguna pregunta, la dejan ahí y la contestamos ahora en unos minutos. Pero vamos a pasar entonces a la turbidez no biológica. En la turbidez no biológica, ya Juan Carlos había mencionado los beta-glucans. Y yo quiero brevemente mencionar otras dos cosas que también, digamos, son como de la misma familia, que son los arabinoxylan y pentosans, que también son como goma y que están muy, muy presentes en el trigo. Entonces, obviamente, la selección de los cereales en nuestras recetas también va a determinar el riesgo que tengamos en la turbidez. Obviamente, si utilizamos cereales como el trigo, si utilizamos adjuntos como la avena, vamos a tener este tipo de elementos que pueden ser problemáticos. Problemáticos para dos cosas. Problemáticos no solamente para la turbidez, que es la que estamos hablando ahorita, también problemáticos para la filtración del mosto, la separación de mosto en nuestros lauters, por ejemplo. Y bueno, no sé si Juan Carlos quiere agregar algo a esa parte de los beta-glucanos. No, hay una parte muy importante y hay un diagrama que sirve de bastante apoyo. Cuando nosotros tenemos algún tipo de problema de turbidez y precipitado, tenemos un rombo de decisiones. Cuando es turbidez, yo siempre vamos a la mano derecha, y en la mano derecha los causantes de la turbidez se hablan de tres factores complementarios que ya lo mencionamos. Uno son los alfa-glucanos. Dos son los beta-glucanos, que habíamos mencionado ya. Y lo tercero son las proteínas. ¿Okay? Ellos son los tres responsables de las turbidez. Los beta-glucanos son la membrana que recubre los gránulos de almidón. Y, por supuesto, una de las funciones del cual se desdoblan los beta-glucanos es el malteado. ¿Okay? Pues necesitamos sintetizar esos gránulos de almidón y por supuesto, luego el paso consiguiente va a ser la maceración. Una vez que ya malteaste, vamos a la fase de maceración. E incluso uno, disculpa un momentico, uno de las temperaturas que se utilizan para los beta-glucanos o la activación de los beta-glucanos es 40 grados centígrados, pero no tiene sentido si tu malta está por debajo del rango de 200 Juan, miligramos. Creo que eres la primera persona la primera persona que habla sobre un descanso de beta-glucano. Porque yo soy de esa escuela de pensamiento. Yo me he dado cuenta, esto es un tema que se debate en cervecería. Porque mucha, y esto es un tema controversial y que probablemente a quienes nos están escuchando les va a gustar. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta que esos descansos de temperatura en el mash, esos descansos a temperaturas bajas, hay un grupo de cerveceros que lo piensan como descanso proteolítico, donde ellos afirman que en esos descansos hay digestión de proteína, es decir, hay proteólisis. Mientras que otros, como Juan Carlos y yo, que creo que estamos de acuerdo, mucho de eso ocurre es durante el malteado. Y lo que ocurre, creo yo, en mayor proporción, cuando hacemos descansos a baja temperatura en la maceración, es la ruptura, la separación de beta-glucanos más que de proteína. No sé si estás de acuerdo conmigo o si quieres agregar algo.
No, fíjate, hay una cosa, y como tú lo acabas de decir, es un debate, y yo lo viví, bueno, en estos tiempos de, gracias a Dios, de mi experiencia en la industria. Cuando yo comencé, nosotros manejamos descanso a 40 grados, porque es la temperatura de activación de las beta-glucanasas. Pero ¿qué ocurre? Con la evolución, tú estás comprando cebadas malteadas y tú le estás haciendo un seguimiento a esa cebada. Cuando tú obtienes, tú fijas, y que fue lo que a nosotros nos pasó, nosotros fijamos un rango por debajo de 200 miligramos de beta-glucano, ese descanso no hace falta. Incluso muchas veces hay cervecerías que son mucho más arriesgados y, por supuesto, pueden trabajar hasta 250 y 300, ojo. Pero ¿qué va a ocurrir? Ese descanso son 20 minutos. Son 20 minutos que tú pierdes si tú haces. De donde yo venía, en cervecería regional, nosotros hacíamos 18 batches por día. Tú multiplicas 18 por 2, entonces estamos hablando de 360 minutos. Cuando hablo de 360 minutos, estamos hablando de 6 horas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos las herramientas tecnológicas y es lo que muchas veces la gente hace. Tengo problemas con beta-glucano, agrego una beta-glucanasa. Entonces compran enzimas externas, se ahorran esos tiempos, pero eso viene compensado con un precio de la cebada malteada. Porque yo te puedo decir cuánto puede costar un kilo de glucanasa, ¿verdad? Y la más conocida se llama UltraFlow Max. ¿Qué es para eso? O sea, tú te ahorras ese tiempo, pero todo lo buscas con ahorro. O sea, tú al maltero le pides un descuento, pues tú le vas a decir al tipo, mira, yo tengo que tener 20 minutos más por cada batch en este tiempo, más lo que voy a perder en la filtración. Entonces ya tú negocias un precio y te puede dar la holgura de comprar. Bueno, creo que no sé si está, creo que ya de una vez entramos también en el terreno de cómo solucionar un problema de eso. Entonces, un problema de beta-glucans, porque, por ejemplo, y tenemos que estar conscientes de que los beta-glucans están muy presentes en materias primas como el trigo, por ejemplo. Tenemos ya dos soluciones que hemos discutido aquí. Una es el descanso a los 40 grados, 20 minutos aproximadamente, como dice Juan, y la otra es con enzimas comerciales. Ahí está, ahí tenemos eso. Pero bueno, sí, es un tema que es bien interesante de debatir. A mí eso me parece que es un tema muy, muy interesante. Y si quieren agregar algo más, bueno, ahí está el chat. Pero bueno, vamos a pasar a lo que viene. Lo que viene es almidones, que esa es otra de las causas no biológicas, que son los almidones, digamos, almidones que quedaron no convertidos y cosas así. Harold, no sé si quieres aportar aquí al tema de los almidones. Y bueno, hay que estar, los almidones, esos almidones no se realizó la conversión adecuada, van a estar presentes. Y van a estar presentes en esa forma de, puede ser forma de chip haze, van a estar presentes en la cerveza. Hay que estar seguro de realizar la conversión adecuada durante el mash y hacer la precipitación adecuada durante el mash. Algo que nosotros utilizamos para el mash, para hacer una precipitación más adecuada de esas proteínas, es utilizar calcio. Me estoy desviando un poco del tema de calcio, pero utilizamos calcio, aumentamos nuestros agregados de calcio en el mash para que haya una claridad, para que haya más precipitación de esas proteínas. La solución es asegurarse de hacer los cambios de temperatura, los estados de temperatura adecuados, y si no está sucediendo, porque algunos equipos no tienen control de temperatura en el mash, sino es el agua que agregaste y el mash, el grano, y ya la temperatura que tuviste, ahí te quedaste, ¿no? Entonces también a veces es bueno tener algún tipo de enzima para realizar toda la conversión que se necesita. Por lo menos nosotros utilizamos Amilo 3000, que es una amilasa, para completar la conversión. Excelente. Durante el mash. No sé, Juan Carlos, si quieres agregar algo al tema de almidones. Sí, no, por supuesto. Yo, la recomendación que siempre les doy a todos los cerveceros, la gente que está comenzando
en esta industria es que cuando nosotros vamos a comprar una cebada malteada, estamos comprando almidón. ¿Ok? Porque al final el almidón es la fuente de los azúcares para nosotros sintetizar. Entonces, cuando ya tú estás dejando almidones sin convertir, estás perdiendo para comenzar dinero. ¿Sabes? Porque tu fuente, esta es tu fuente de poder obtener el alcohol a partir del almidón. Entonces, cuando ya tú tienes almidón sin convertir, bueno, ya es un problema netamente operativo, es un tema fácil de resolver, entre comillas, porque hay que hacer las pequeñas cosas, lo que dice Arlo, hacer los steps como se deben de hacer, los tiempos que se deben de hacer, pero lo principal es hacer la prueba o el test de yodo. Sin eso, olvídese, hay muchos cerveceros que se confían, incluso el test de yodo todavía se utiliza tanto en el outer, en el primer mosto, como en el segundo mosto. Entonces, nosotros lo que sí tenemos que asegurar es que todos los azúcares se hayan convertido, porque una vez vas a tener problemas operativos, vas a tener problemas con tu cerveza y, por supuesto, estás perdiendo dinero al no convertir como todo el almidón que tú tienes presente en la cebada. Es correcto, pero por esa pereza, como te digo, vas a perder mucho dinero y calidad, ¿no? Que al final es lo que... Tú cuando sales a comprar una cebada malteada, lo primero que ves para escoger una y otra es el tema de almidón, cuál es el que tiene el porcentaje de tracto mayor. Entonces, no, o sea, la recomendación es no dejar esos almidones sin convertir porque va a ser tu fuente de azúcar y por supuesto sí, claro, no tienes... fuente de alcohol. Está dejando este dinero a las vaquitas. Eso es no, bueno, perfecto, porque te iba a preguntar sobre la prueba de yodo. Qué bueno que lo mencionaste. Pero bueno, vamos a pasar entonces para la otra razón de turbidez no biológica que yo tengo aquí anotada, que serían los oxalatos de calcio, por ejemplo, que pudiera ser otra razón de turbidez. En realidad no hay mucho que hablar de eso. Básicamente vienen de la malta, se acumulan en las líneas de cerveza, pueden tapar líneas de cerveza, se depositan en nuestro acero inoxidable, es lo que nosotros llamamos beer stone, también digamos contribuye a ese sarro que se puede formar en los equipos. Pero definitivamente en cantidades pueden contribuir al haze. ¿No, Juan Carlos? Sí, yo ahí y voy a volver un minutico a la parte de atrás, lo que habló Harold, ya que llegamos, recuérdense que yo les hablé de la mano derecha, ¿okay? De la formación de turbidez, les hablé de alfaglucanos, betaglucanos, proteínas. Si nos vamos a la mano izquierda, son precipitados. O sea, cuando ya hablamos de oxalato, estamos hablando de precipitado, es la primera fuente que sale. La segunda de precipitado son residuos de tierras infusorias o medio filtrantes, que es la segunda causa de precipitado. Y la tercera es ya prácticamente es tu botella, cuando tienes algún problema, algún depósito que se puso ahí. Pero entonces, atándolo los oxalatos de calcio, Harold mencionó algo muy importante. El calcio es un catalizador de las reacciones de la alfa-amilasa para la conversión de azúcares, ¿ok? En la maceración. Entonces, nosotros tenemos que tener un rango de los iones de calcio en mosto y también necesitamos unos iones de calcio al final de la cerveza. ¿Por qué? Porque los iones de calcio también ayudan a unir los puentes de la levadura para flocular y precipitar. Entonces, el calcio tiene que estar presente. O sea, no solamente viene por la malta, en la formación del oxalato, sino también por el calcio que nosotros agregamos más el calcio que tiene el agua. Entonces, ahí hay una mezcla que nosotros tenemos que cuidarlo. Es como dices tú, el beer stone era muy común en los años 60, 70, incluso abrías los bright beer tank y tenías que abrirlo y tumbar lo que es la piedra cervecera. Pero hoy en día, cada vez con mejor CIP, procesos químicos, y ya también poder las maltas y poder verificar los niveles de calcio que nosotros tenemos en la cerveza, ya cada vez es un problema menos recurrente. Excelente, 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 excelente. Bueno, vamos a pasar, porque en verdad oxalatos, digamos, era un punto que había que mencionar, menor, pero había que mencionarlo. Y ahora sí, vamos con proteínas y polifenoles. Pero vamos como que un poquito por parte. Primero, ¿de dónde vienen las proteínas?
y de dónde vienen los polifenoles. Dale, Juan. Ok, bueno, ya como todos sabemos, lo que llamamos polifenoles, vamos a hablar básicamente, tenemos los polifenoles, una fuente de los polifenoles está en las cascarillas, ok, de la cebada malteada, ¿verdad? Se encuentra prácticamente lo que envuelve el grano de la cebada tal cual. Y la otra fuente principal de polifenoles que tenemos en nuestras materias primas es el lúpulo. O sea, tenemos ya dos fuentes ricas en polifenoles que son las que van a aportar una cantidad bastante o considerable en el mosto y muchos de los parámetros, bueno, en cervecerías grandes, que se mide por espectrofotometría, se mide polifenoles en mosto, ¿ok? Para uno tener una idea o poder predecir cuál va a ser tu estabilización al final del proceso, pues, en la parte de filtración. Harold, no sé si quieres agregar algo al origen de las proteínas y polifenoles. No, buenísimo, sí, por supuesto, polifenoles, las causas claras, la malta, de la cáscara de la malta y del lúpulo también aporta bastante de polifenoles. Los polifenoles son una especie de branch, de líneas que se entorchan y hacen, y además ellas recogen o aglomeran otras partículas, como por ejemplo los aceites de lúpulo. Ellos se quedan atrapados en esos branches, y en los tipos de cervezas como los Hazy IPA es ideal tener esos polifenoles suspendidos para atrapar esos aceites de lúpulo. No, fino. Bueno, sí, lo que dijeron ustedes. No tengo nada que agregar a eso. Y el polifenol también está ligado al tema del gluten. Está ligado al tema del gluten y hay varias enzimas para romperlos y precipitarlos. Eso, bueno, lo hablaremos más adelante con el tema. Del origen de la proteína polifenoles, como dijeron ya ellos, la cáscara de la cebada, de la malta y del lúpulo. Creo que en más proporción, o digamos, el que causa más problemas, el que viene del lúpulo, porque digamos, extraer el de la cáscara requiere más altas temperaturas, un pH más extremo, ese tipo de cosas. Entonces, pero una cosa que sí creo que hay que tener en cuenta con esto es que a medida que agregamos más cantidad de lúpulo a nuestra paila de cocción, más riesgo tenemos porque estamos poniendo más potencial de polifenoles que van a terminar en la cerveza. Entonces, por ejemplo, si estamos utilizando lúpulo para agregar amargor, el lúpulo, adiciones primarias de lúpulo, lo ideal es utilizar lúpulos con alto alfa ácido para disminuir la cantidad de lúpulo que se tiene que poner para lograr esa cantidad de amargor. Porque si al contrario agregamos lúpulos de bajo contenido de alfa ácido, vamos a tener que poner mucha cantidad de lúpulo al principio y eso nos va a generar estos polifenoles problemáticos que después van a causar turbidez. Entonces, bueno, para ir más adelante, Juan Carlos, coméntanos un poco sobre la interacción de las proteínas y los polifenoles. Bueno, como muy la mayoría conocemos y hemos escuchado, eso es, como digo yo, eso es tantos cuentos, tantos puntos de vista. Y bueno, hablamos de polifenoles, pero también tenemos que saber que las proteínas tienen dos fuentes. La principal fuente de proteína es la malta, incluso cuando la compramos. Nosotros lo recomendable siempre, el porcentaje en peso es de 9 al 11%. Ese es un rango promedio que se utiliza por lo general entre los niveles de proteína. Igual que estábamos hablando de los niveles de proteína en los cereales. ¿Okay? Y la otra fuente de proteína que tenemos presente es nuestra levadura. Okay, ¿qué va a ocurrir? La proteína, o lo que estaba comentando Harold, los polifenoles, ¿verdad? Son polímeros de largas cadenas, igual se van a complejar con proteínas, ¿verdad? De alto peso molecular.
formando un compuesto, si lo hablamos en español, el famoso PP, que es el complejo proteína polifenol. Entonces, en muchas cervecerías, ¿verdad? Y dependiendo el poder adquisitivo, económico, a gran escala, a pequeña escala, muchas veces se van por la estabilización de uno o de otro. Y también hay mucha tecnología, ¿verdad? O herramientas para nosotros como cerveceros poder reducir tanto la vía del polifenol. Que sean que mayor contenido de alfa-ácido para no tener que agregar tantas cantidades, pero sabemos que es inevitable y más ahorita por la cantidad de lúpulos que vienen las tendencias con las nuevas cervezas, ACIPA, las IPA, WIPA, siempre vamos a tener presente lo que es la parte polifenol, pero también tenemos que tener muy en cuenta lo que es el tema de la levadura, pues el tema de manejo, el tema de aminoácidos, el tema de los alimentos o nutrientes que necesita la levadura. Entonces ya ahí básicamente es ese complejo que a la final forma lo que es la turbidez en frío, que cuando tú tienes cerveza que tú la ves a temperatura ambiente se ve muy clara, pero una vez en enfriar hasta 0 grados, exacto, de hecho esa es una pregunta que nos hizo Carlos Rosas, que nos hablaba que a veces su cerveza tenía muy buena calidad, pero que cuando la enfría, entonces se crea una turbidez. Eso es lo que nosotros conocemos como chill haze. Y a eso, naturalmente, nos iba a llevar el hablar de este tema. Eso nos iba a llevar, íbamos a llegar a esto de forma natural. Pero bueno, sí, como lo mencionó Harold y Juan Carlos, yo voy a aportar a la idea. Diciendo que sí, básicamente las proteínas y los polifenoles, y tenemos que hacer un punto de separación aquí, porque no, las proteínas no es una sola proteína, son un montón de proteínas distintas. Las proteínas que crean la turbidez son aquellas que son ricas en un aminoácido que se llama prolina. Y lo que ocurre con los polifenoles es, de hecho, es un modelo, ustedes lo pueden buscar en internet, traten de buscar el autor Carl Sieber. Yo voy a tratar de poner el nombre en la descripción aquí abajo. Pero Carl Sieber creó este modelo de interacción. Básicamente parece como una mancuerna, son dos proteínas a cada lado y un enlace entre ellas que es el polifenol. Y lo que ocurre es que los polifenoles... Los polifenoles los hay de diferentes tipos. Hay polifenoles digamos, no puedo decir, son como de dos moléculas, es decir, tienen dos terminaciones, y esos son los polifenoles que se oxidan. Cuando se oxida un polifenol, y por eso es que el oxígeno también entra en juego aquí, porque si hay oxidación, esto ocurre a un paso más acelerado, y digamos, la oxidación promueve esta interacción entre las proteínas y los polifenoles. Y lo que ocurre es que los polifenoles, un lado del polifenol, una de estas dos terminaciones de las que estoy mencionando, una de estas terminaciones se pega a la parte del aminoácido prolina de una molécula de proteína, y la otra terminación se pega a otro lado de un aminoácido prolina de otra proteína y crea dos proteínas, digamos, enlaza dos moléculas de proteína. Esto crea un complejo, como lo llamaba Juan Carlos, PP, que es mucho más grande y por ser más grande sale de solución y es visible. Ahora, ¿por qué cuando se enfría sí y cuando se calienta no? El enlace, ese enlace del que acabo de hablar, el enlace del polifenol con el aminoácido prolina, es un enlace muy débil, químicamente hablando, es muy débil. Y lo que ocurre es que a mayor temperatura ese enlace se pierde. Hay mucho movimiento dentro del líquido y ese enlace termina rompiéndose. Y sale la proteína por un lado, el polifenol por otro lado, y eso no se ve. Pero cuando la cerveza se vuelve a enfriar, es todo el movimiento baja, como cualquier reacción química a una temperatura más baja ocurre más lento. Y estos compuestos
tienen mayor chance de volverse a enlazar. Y digamos, básicamente ese es el mecanismo que, y el modelo de Carl Sieber, que lo pueden buscar en línea. Esto obviamente es lo que añade, lo que crea el chill haze, y la forma de que eso no ocurra es reducir la cantidad de este tipo de proteínas, y son, como dije, las proteínas que son ricas en el aminoácido prolina. No son todas las proteínas. Mucha gente no quiere hacer descansos proteolíticos o cosas así, porque entonces porque me va a afectar la espuma. Y no, eso no va a afectar la espuma. Las proteínas que intervienen en la formación de espuma son otro tipo de proteínas. Hay una proteína que se llama LTP1, que es, creo que es lipotransferproteinasa, algo así, o lipotransferproteína, un número uno, algo así. Así que como yo leo esta vaina en inglés, no me sé el nombre en español. Y la otra es la proteína Z. Yo sé que esas son las dos proteínas que tienen mayor contribución, que tienen mayor contribución a la espuma, que no son estas que son estas que son ricas en prolina. Hay otra manera de deshacerse o de romper esa proteína y de deshacerse de ese aminoácido prolina, y es a través de unas enzimas que rompen esa proteína. Yo no sé, Juan Carlos, si tú has tenido experiencia con ese tipo de enzimas. Bueno, yo te voy a mencionar un poco, me voy a la parte de atrás. Hace años, mi tesis de grado en la universidad para ingeniero químico fue estabilización con cerveza, donde estábamos eliminando una de las enzimas más conocidas en la cervecería, que tenía muchos años, que es la papaína, que viene de la papaya. Pero esta señora, como digo, no es selectiva. Entonces, al no ser selectiva, comienza a romper los puentes de hidrógeno de manera indiscriminada, y ahí comienza a afectar cualquier tipo de actividad de proteínas, incluso la que tú mencionaste, la proteína Z, que prácticamente ella tiene peso molecular de 40.000, 60.000, porque son las que forman la proteína, son proteínas de alto peso molecular. Entonces, mi trabajo en ese entonces era, estaba ya muy de moda, y se estaban comenzando a utilizar lo que son productos en base a sílica para sustituir lo que eran este tipo de enzimas proteolíticas. ¿Por qué? Porque estas enzimas trabajan, son unos absorbentes que se encargan de retener las proteínas, que lo que tú mencionaste, entre una la prolina, que se encargan de prevenir lo que es la turbidez en frío. Y por supuesto mantienen las proteínas de alto peso molecular, no afectando el espuma. Eso fue una de mi, gracias a mi tesis de grado cuando comencé en esto. Pero también es muy cierto, y es como yo te digo, todo tiene que ir, nosotros como cerveceros tenemos muchas herramientas, ¿ok? Desde el cual nosotros podemos comenzar a trabajar, porque todo esto son tecnologías y tecnologías, y cada tecnología va agregándole más costo al proceso productivo. Si nosotros podemos ir corrigiendo esto, perdón, aguas abajo, es mucho mejor. Fíjate que no hemos tocado un tema, pero si tú te pones a ver, cuando hablamos de la filtración de mosto, yo tuve la experiencia de trabajar con Lauter sin turbidímetros en línea, pero con Lauter también, perdón, con turbidímetros en línea, totalmente automático. Y cuando tú comienzas a ver y comienzas, que mucha gente por desconocimiento o profundizar en los temas, cuando tú comienzas a hablar de turbidez en mosto, va también asociado, y lo mencionaste tú, al tema de oxígeno, porque la turbidez está asociada con ácidos grasos. Mientras más alta la turbidez, el arrastre de los ácidos grasos es mucho mayor. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los ácidos grasos? Van a ser responsables de la oxidación y van a poner en riesgo lo que son a catalizar tus reacciones PP de polifenoles. Entonces, nosotros, como te digo, somos muy severos al final del proceso, pero también tenemos que ir viendo el paso a paso. Por poner un ejemplo, y yo siempre se lo digo mucho a la gente, hay un libro que es el del profesor Kunz, que es muy bueno, se lo recomiendo,
donde váyanse a la parte de filtración de mosto, y es una de las preguntas que yo le hacía a los muchachos con los cuales yo trabajaba. Mira, ¿tú tienes idea cuál es la turbidez? Visual, como hablamos, pero para que ustedes tengan una idea, cuando nosotros comenzamos a transferir del macerador al lauter, la turbidez por lo general está por arriba de 25 EBC. Imagínate, y nosotros lo podemos observar. Y tú comienzas a recircular hasta que se vea el mosto claro y brillante. Ya cuando nosotros hablamos de eso, nosotros debemos estar alrededor de 2 EBC. Fíjate, bajamos desde 25 hasta 2 EBC. Entonces ya nosotros, asegurando valores más bajos de turbidez, ojo, dependiendo del estilo con el cual estamos trabajando, ya nosotros podemos ir controlando dentro de nuestro proceso hasta llegar a la parte final. No solamente ya sacar el extinguidor y comenzar a ver los problemas que tenemos al final, pero igual yo les recomiendo a mucha gente, no sé si saben lo que es el análisis mosto congreso, ¿verdad? Que el análisis mosto congreso es un equipo, moler 50 gramos de cebada malteada en 200 mililitros de agua destilada y filtrarlo por membrana. Tú puedes ver ahí, puedes predecir la brillantez, si tu mosto es opalescente, si es brillante, no es brillante. Entonces ya ahí tú tienes ciertas herramientas que puedes predecir lo que te va a pasar en el futuro. Excelente. Creo que el punto quedó bastante bien cubierto. Una de las enzimas que acaba de mencionar Juan, que rompen estos enlaces de prolina, perdón, estos aminoácidos, el punto de la prolina, rompen esas proteínas ricas en prolina. Creo que el producto, el nombre comercial más popular que está disponible, que pueden comprar, se llama Brewer Clarex. Creo que ese es el más popular, no estoy seguro, no sé si hay otro. No conozco otros nombres, sé que ese es el más popular, yo lo he utilizado en un par de ocasiones, da excelentes resultados, se utiliza en la parte de fermentación, aunque también se puede utilizar en el lado caliente, pero se utiliza más en el lado de fermentación. Rompe esas proteínas y digamos crea, no deja ninguna proteína con enlace prolina. Eso también hace que la cerveza sea libre de gluten, que era lo que mencionaba Harold, con enzimas, con ese tipo de enzima. Claro. Sí, con Clarex. Vamos entonces a pasar a hablar sobre la estabilización en frío, el famoso cold crashing. Harold, dale que... no sé si tienes algo que mencionar sobre el cold crashing, estabilización en frío. El cold crash, después de, ya hemos hablado del cold crash, de en qué momento hacerlo, después de que la maduración, después de que BDK, ya la prueba de BDK nos dio positiva. En este cold crash, nosotros lo que vamos a hacer es inducir el chill haze, inducir esa formación de esa unión de las proteínas de polifenoles para que precipiten. Eso es básicamente lo que vamos a hacer con el chill haze. Con el cold crash. Inducir el chill haze para que precipiten todas esas proteínas y polifenoles. Hay opiniones acerca de la temperatura. Creo que la temperatura es el punto primordial o el punto clave acerca del cold crash. Por supuesto, hay limitaciones de equipo. No todos los equipos pueden lograr tener una temperatura ideal, que para mí la temperatura ideal para hacer el cold crash es por debajo de cero. O sea, entre cero y menos uno. A mí me parece que es la temperatura ideal, que sería 32, 31 grados Fahrenheit. En ese punto de temperatura es donde vamos a lograr el mejor o el más rápido descenso o precipitación de las proteínas. Eso. Bueno, es más, yo voy a ponerles aquí en este video un estudio que tengo. Ese que están viendo es este. Que dice, se llama la importancia relativa de la temperatura y el tiempo en el acondicionamiento en frío de la cerveza.
Y esto es un estudio que demuestra, podemos ir directamente a las conclusiones y ustedes pueden ver aquí cómo lo demuestra, pero demuestra que menos un grado centígrado por 2 días es mejor que más un grado centígrado por 2 meses. Entonces, básicamente, este estudio, que es un estudio de Michaela Meadle y Charlie Bamford, ellos demostraron con este estudio que básicamente lo que importa es la temperatura más que el tiempo. Y básicamente, es más, les voy a mostrar un poco mejor el estudio rápidamente antes de que Juan Carlos nos dé su opinión, que estoy seguro que nos va a dar una explicación brillante de esto. Pero como pueden ver en esta gráfica, y disculpa Juan Carlos y Harold, que ustedes creo que no pueden ver la gráfica que yo estoy viendo, pero básicamente lo voy a explicar brevemente. La gráfica tiene cuatro líneas. Y es en el eje de las X es el tiempo y va de 0 días a 50 días. Y en el eje de las Y está los NTU, la turbidez. Correcto. Entonces, la cerveza que fue enfriada a menos 2.5 Celsius, que menos 2.5 centígrados es, o sea, se requiere tener una cantidad de alcohol suficiente para que no se congele, pero menos 2.5 centígrados llegó a 250 NTU prácticamente en el día 1, mientras que la de 1 grado centígrado apenas llegó a 200, y para llegar a 220 más o menos tardó como 30 días. Y nunca, ni siquiera en el día 50, pasó de 230. Lo que quiere decir que a menor temperatura hay mayor turbidez, y algunos van a decir, no, pero ya va, no es la turbidez lo que quiero decir. Sí, pero lo que quiere decir esto es que estamos creando esa turbidez para que precipite y salga de la cerveza, para que precipite y luego pueda ser capturada por nuestro filtro. Entonces, esta es la idea, y era lo que decía Harold hace breve momento, que decía que hacer que básicamente la estabilización en frío es inducir el chill haze, y creo que más preciso no pudo haber sido, porque más o menos eso es lo que de eso se trata todo esto. Juan Carlos. Mira, gracias a Dios yo tuve experiencia de trabajar en varias plantas, ¿no? Y cuando tú te das cuenta, todos los protocolos hablan de la estabilización en fría de menos un grado, ¿okay? El profesor, yo conozco de verdad al profesor Charlie Bamford, desde la universidad, digo, investigador, incluso en las ramas de cera, es una de las personas más importantes en conocimiento aquí en los Estados Unidos. Y por lo general, claro, esos estudios son de verdad demasiado valiosos, pero cuando nosotros hablamos de maduración, y era uno de los puntos que a mí, yo estuve un tiempo, bueno, casi 9 años encargado de lo que es la parte fermentación, maduración, manejo de levadura y filtración de cerveza hasta el break time, entregar cerveza al envasado. Cuando tú le preguntas a una persona, no, 7 días de maduración, 8 días de maduración, 10 días de maduración, 12 días de maduración. Cuando tú tienes un protocolo de enfriamiento, lo que dijo Harold, ya después de 120 horas, tú comienzas a medir BDK. Claro, tú tienes un laboratorio, tienes todas las herramientas. Cuando tú tienes 0.10 ppm, ya por debajo de eso, incluso en muchas cervecerías que se manejan con 0.12, 0.15, pues lo recomendable es 0.10 ppm, ya tú haces el crash, ¿ok? Pero ¿qué es lo más importante aquí? El tiempo que tú llegas desde que comenzaste a hacer el enfriamiento, ya ahí se llama maduración. Ahí comienza la etapa de maduración, pues estás abriendo frío al tanque. Tienes que retirar levadura. Y después que tienes que retirar levadura, tienes que llegar a menos uno. Cuando tú llegas a 0 grados, es cuando la capacidad de enfriamiento tú la necesitas mayor, porque llegar de 0 a menos uno muchas veces te puede tardar hasta 24 horas. Hay muchos protocolos de enfriamiento donde te bajas un grado cada cinco horas, pero lo más importante es cuando tú te bajas a esa franja, tú dices, ¿cuánto tiempo duré yo en menos uno?
Si yo no tengo esa estabilización en frío, todo lo demás, o sea, lo puedes dejar por detrás. Porque mientras yo no tenga la seguridad, incluso yo, nosotros manejamos 72 horas, o sea, 72 horas a menos un grado. Si eso no se cumple, no hay estabilización en frío y, por supuesto, vas a tener problemas posteriores en el momento de la filtración. Aparte que cuando tú haces, tú tomas muestras también, tú verificas la turbidez y la puedes predecir. Pero es importante también medir o hacer conteo de células. Porque si tenemos un microscopio, que es algo que lo podemos manejar, y era muchas de las cosas que yo decía, mira, hay análisis que cuestan, pero otros que son sencillos. Tú tienes un microscopio a la mano, tú puedes hacer a tus 72 horas que llegue a menos uno, tú puedes hacer un conteo y puedes verificar. Y en muchas veces te vas a sorprender, porque tú te pones a ver, a lo mejor, si no has llegado a menos uno y estás en cero y haces un conteo, tienes 5 millones, a veces tienes 6 millones, 7 millones, y después vas a tener problemas en la filtración. Y lo recomendable siempre es tener de 2 millones para abajo, de 1 millón para abajo. Entonces son seguimientos sencillos que tú puedes hacer, pero respetando esto, te estoy hablando de tanques de cilindro cónico de 7.200 barriles de cerveza o hectolitros y enfriados con amoníaco. Pero sí voy a, aquí sí voy a hacer una alerta y un llamado. Muchos de los fabricantes de ahora que estamos trabajando en el craft, que recibimos tanques de 15, de 30, de 10, de 20, la mayoría de las veces, y se van a dar cuenta ustedes, los termómetros están fuera del área de enfriamiento de estos tanques. Que muchas veces por desconocimiento del fabricante, porque le gustó más esta posición, porque alguien le dijo que era una cuarta parte de la altura. Entonces, cuando tú te pones a ver, tú ves el tanque, pasa 7 días y el tanque está, vamos a hablar en Fahrenheit, está en 32 Fahrenheit. Y pasa 8 días y no me llega menos uno. Y yo estoy buscando y resulta ser que donde está tu transmisor de temperatura, ahí no hay enfriamiento. Cuando arrancas a filtrar la cerveza, ves que hay un bajón de temperatura brusco y tú dices, bueno, ¿qué hago yo con cervezas a 28 Fahrenheit? Pero nosotros tenemos que estar muy pendientes de que la cerveza está homogénea dentro del tanque, que la PT100 y revisen sus tanques en la parte interna, esté en la zona de enfriamiento, porque muchas veces esto nos engaña. Y cuando te pones a ver, te pones prácticamente, no sabes qué hacer, o le extiende los días y estás perdiendo dinero y estás perdiendo tiempo. Igual cuando estás enfriando con un amoníaco. Para que tú tengas una idea, yo trabajé en un proyecto, bueno, muchas veces fue una tendencia a hacer cervezas ice, ¿ok? Y nosotros tuvimos una. Pero cuando tú comienzas a hacer los estudios y verificas los puntos de congelación, para que tengan una idea, una cerveza a 5 grados se congela a menos 2.8 grados centígrados. O sea, estamos hablando de prácticamente 26 grados Fahrenheit. Entonces, no le tengan miedo al menos uno. Si lo pueden obtener, búsquenlo y van a tener una buena garantía. El profesor Charlie Banford, ahí se lo está diciendo, 48 horas. Yo les recomendaría 72. Pero justo pongan el cronómetro cuando tengan el menos uno. Si tienen menos 0.8, menos 0.5, no lo tomen en cuenta. Tomen sus 72 horas. O 40. Gracias, Juan. Esa es mi recomendación. Excelente, excelente. Y bueno, y precisamente el programa anterior que hicimos, el live anterior que hicimos, estábamos discutiendo sobre maduración de las lagers, que eso fue lo que mencionaste. Y fue un debate bien interesante. Por ejemplo, nos comentaba Alfredo Sandoval de Cervecería Avante en Uruguay y nos estaba comentando que ellos necesitan más tiempo, que no podían hacerlo tan rápido como estábamos debatiendo, que se pueden hacer de rápido. Pero resulta que a medida que fue avanzando el debate, nos dimos cuenta que él se estaba refiriendo a la parte de la estabilización en frío, del cold crashing. Él no se estaba refiriendo a la maduración. Y el problema es que en su cervecería hay una deficiencia de frío. Entonces, no pueden llegar a menos uno, no pueden llegar a cero, ni siquiera. Entonces, definitivamente, como no pueden llegar a cero, necesitan mucho más tiempo. Y aún así, y como lo acabamos de ver en el estudio, lo voy a poner de nuevo en la pantalla, fíjense que, digamos, por ejemplo, a 2.5 centígrados, digamos que esta sería una temperatura bien mala de cold crashing, porque no pueden, digamos que por temas técnicos no pueden bajar de ahí, y esto es lo que pueden lograr. Esto es lo mejor que pueden hacer, porque muchas veces tenemos esas limitaciones en nuestra cervecería. A las 72 horas
no hay mucho progreso. Y 50 días después, todavía ni siquiera ha alcanzado el progreso del menos un grado. O sea, que ni siquiera que la dejen dos meses va a llegar ahí. Yo me iría con esta temperatura, según esta gráfica, solamente hablo, no por experiencia, porque no he trabajado nunca esa temperatura, pero según esta gráfica, yo no me iría más allá del día 5, porque se ve aquí que después del día 5 ya no pasa más nada. Se queda todo tranquilo ahí. En este caso, de esa limitación de frío, de poder llegar a la temperatura, tendría que empujar la cerveza con algún fine. Sí, ahí yo te voy a decir algo. Nosotros, bueno, y tú la conociste, Fernando, la planta de Maracaibo. Cervecería regional, teníamos 24 tanques, 600 hectolitros, un amoníaco, no tenía enfriamiento externo, que vitrificaba horizontal, una planta de 1929, y nosotros ahí llegábamos, temperaturas de maduración, poniéndole lo que era un grado. Cero grado, prácticamente no podíamos abrir las puertas. Entonces, claro, ahí tienes muchas herramientas, de las cuales tú mencionaste, agentes que te van a ayudar a trabajar. Hasta que llegamos, la tecnología de los tanques cilindrocónicos comenzaron en los años 70, la mitad de los 70, y por eso fue que todo el mundo comenzó a ir a los tanques cilindrocónicos. Hay también un secreto, que cuando tú vas a comprar un tanque cilindrocónico, tú tienes que tener un ángulo mínimo de 60 grados. Para eso, para flocular, tratar de eliminar también con tu herramienta del frío todos los precipitados que tú tengas. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, y precisamente, y Harold dio paso al último tema del que vamos a hablar. Nos hemos extendido un montón, pero es que este tema es tan, tan bueno que o sea, hay que hablar, hay que seguir hablando. Pero Harold dio paso al último tema, y son, ¿cuáles son esos posibles tratamientos? ¿Y cuáles son esos posibles agentes clarificantes? Vamos a hablarlos de forma breve, pero vamos a hablar, digamos, de nuestra experiencia, cuáles hemos usado, cuáles nos gustan, y bueno, digamos, cuáles son, qué resuelven, porque, digamos, no un agente clarificante no resuelve todos los problemas. Y creo que la conclusión de la noche va a ser que, y de hecho, Juan Carlos lo mencionó a principio del programa. Juan Carlos decía que hay que hacer todo bien desde aguas abajo. Y creo que ese va a ser la frase de la noche. Porque, digamos, todo el fining del mundo no te va a salvar de haber hecho algo mal atrás. Todo el aditivo del mundo no te va a salvar de haber hecho, o todas las enzimas del mundo no te van a ayudar. No te van a ayudar si, por ejemplo, dejaste almidones no convertidos, si, por ejemplo, se te contaminó la cerveza en el empaque con una bacteria. No, nada de eso te va a servir. Entonces, obviamente, todo tiene que ocurrir de una buena manera. No es, bueno, voy a hacer todo a lo loco y al final le echo unas goticas mágicas de tal vaina y con eso resuelvo todo. No, hay que hacer todo bien. Pero, obviamente, tenemos procesos y tenemos coadyuvantes, aditivos, que nos ayudan a que esto sea, mucho más fácil o mucho más rápido, o solucionar un pequeño problema que nos ocurrió. Harold, háblanos un poco, digamos, con qué trabajan ustedes, qué métodos utilizan, qué fining utilizan. Mira, nosotros básicamente no utilizamos ningún fining. Nosotros nada más hacemos la separación en la centrífuga y ya. Anteriormente, cuando yo trabajaba en Bowser Brewing, nosotros no teníamos ningún tipo de filtro o de separador como la centrífuga, y utilizamos Biofine. Biofine básicamente es silica gel. Es realmente el único fining en el que tengo cierta experiencia trabajando con él, y realmente resultaba, de hecho, creo que es el producto uno de los más populares dentro del craft. Dentro de las series craft, seguramente Juan nos va a hablar de Isinglass, porque en cervecerías como regional o de esas cervecerías de volumen mayor utilizan Isinglass, que tengo entendido es un poquito más eficiente que la silica gel. Bueno, con la silica gel
realmente era, era bastante sencillo el uso. Una aplicación según el, la adición que recomienda el fabricante, tratar de hacer un mix de ese producto dentro dentro de toda la masa. Nosotros lo hacíamos en el fermentador, hay gente que lo utiliza en el Bright, nosotros lo hacíamos directo en el fermentador, y en dos días a una temperatura correcta, te hablo, que puede ser hasta 34 grados. Realmente el BioFahrenheit, trabaja, como lo dije hace un rato, empuja y ayuda a, si no tienes un sistema de enfriamiento bien preciso, ¿no? Hablando en el cold crush, o sea, te ayuda. Ok, la centrífuga. En la centrífuga lo que hacemos es un sistema de separación de sólidos, de líquido, y es prácticamente, tarda lo que tarda una transferencia. Es muy amigable el uso de él, es poco complicado, tiene muy pocas complicaciones comparándolo con el filtro. El filtro puede tener ciertas complicaciones cuando lo estás haciendo. La centrífuga es muy sencilla de trabajar, es un equipo bastante costoso, eso sí, puede costar 6-7 veces lo que cuesta el filtro más, la centrífuga más económica puede costar 10 veces más de lo que cuesta el filtro más sencillo, ¿no? Sí, es un tema de inversión también. Pero ahorra muchísimo tiempo, y como es un proceso físico, no está inducido descartables, como muchos de los filtros son, que tienden a aumentar el precio del producto final, al igual que los fining, que tienen un precio que no es económico. Cuesta lo que vale, definitivamente, la centrífuga. Harold, ¿cómo ha sido tu experiencia con la centrífuga ahí en Besa Sur? Mira, cuando empecé con Besa Sur, uno de mis primeros entrenamientos fue con la centrífuga, y nos topamos con un problema que era que teníamos siempre un pick-up de oxígeno, y eso era bastante complicado para el producto, porque teníamos siempre al final que hacer rousing del oxígeno, y eso no, bueno, nos tenía bastante desmotivados, ¿no?, con el equipo. Y resultó que de verdad era un problema del equipo, no del uso ni de la forma como lo estábamos operando. Y el fabricante logró hacer un cambio en el software de operación de la centrífuga, y le hicieron el cambio hace poco, hace unos 2 meses, y de esos 2 meses acá no hemos tenido ningún problema de pick-up de oxígeno. Lo que sucedía era que había un sistema interno de bajar la temperatura con agua, por contacto, y el equipo completamente, y estaba rompiendo uno de los sellos. Se calentaba demasiado el sello y se rompía, y entonces por ahí estaba adicionando el oxígeno a la cerveza. Fue un problema que gracias a Dios se solucionó, y ahora está operando muy bien. La operación es muy sencilla, es como hacer una transferencia de un tanque a otro, básicamente. Funciona como una bomba. Como si estuviéramos transfiriendo a través de una bomba del cerebro. Excelente, excelente. En la centrífuga tú puedes medir la velocidad del centrifugado. Según la velocidad del centrifugado, vas a tener mayor o menor claridad en la cerveza. Excelente, excelente. Juan Carlos, coméntanos un poco de posibles tratamientos y findings y sistemas de filtración con los que has trabajado. ¿Qué te gusta? Vamos a mencionar un poquito con qué has trabajado a gran escala,
para tener una idea de qué es lo que se utiliza en esas grandes escalas, pero vamos a tratar de enfocarnos un poquito más en las escalas un poco más pequeñas del craft, que estoy seguro que todos los que nos ven estamos en el mundo del craft y no tanto en las más grandes. Para mencionarte un poco en el craft, como te digo, he trabajado con la parte de centrífuga, ¿ok? Como dice Harold, hay un tema que siempre, a gran escala y a pequeña escala, la centrífuga, siempre hay una desventaja, que es el nivel de oxígeno. Eso no es de ahorita, siempre ha sido operativo. En tu caso, bueno, fue un software, menos mal que lo pudieron corregir. Pero prácticamente, y lo que dice, lo que comenta Harold, en el mundo craft yo prefiero trabajar más que todo con sílica, con gel, con silicato, y en este caso es el mismo producto, Biofine. De verdad que trabaja muy bien, incluso el tiempo de contacto, yo he hecho pruebas hasta máximo 12 horas. O sea, que he podido, de tiempo de contacto, ¿no? Dependiendo la cantidad que agregues, pero siguiendo las recomendaciones, tú puedes trabajar, y ellos te lo recomiendan, desde 48 horas, puedes trabajar con 24 horas, y he hecho pruebas incluso hasta 12 horas. Y te digo, si tienes una buena estabilización en frío, si están todos tus parámetros, como te comenté, siempre haciendo los conteos de levadura, verificando todo lo que tengas en orden, no vas a tener ningún tipo de problema. O sea, de verdad que creo que es un producto que funciona, tiene su costo, pero yo creo que el mayor costo lo tenemos nosotros haciendo las pequeñas cosas que debemos hacer, haciéndolas muy bien, ¿no? De que no llegar al final y, bueno, voy a duplicar la dosis porque al final estoy incrementando el costo, y va a llegar un momento donde esto no va a ser más allá de lo que él puede hacer. Pero siempre el secreto va a estar ahí. Como decimos, la estabilización en frío y agregarlo, como mencionó Jaro. Yo incluso he escuchado y he visto gente que hace prácticas 72 horas hasta 40, 120 horas, 5 días, pero de 24 horas, 48, trabaja muy bien, como te digo, dependiendo de los estilos. Yo he trabajado hasta 12 horas con el Biofine, de verdad que se maneja muy bien. Nuestro SOPI de utilización del Biofine era 48 horas. Exacto. Que nuestro SOP de producción era 48 horas, era 48 horas de aplicación del valle. Exacto. O sea, que como te digo, o sea, que funciona muy bien, y que funciona muy bien, y dependiendo de los estilos, conociendo la cantidad de células que tiene, o sea, el nivel de cerveza con el cual estás trabajando, la gravedad, el nivel de amargor, todo depende de la receta con la que estás trabajando. Y bueno, ya a gran escala, para resumirlo un poco corto, bueno, tuve la oportunidad de trabajar, como te digo, enzimas proteolíticas, sílica gel, tanto cerogel, que son de acción rápida que van en la filtración de la cerveza, como hidrogel, que las hidrogel se agregan en la fase de maduración, ¿ok? Y también estabilización con PVPP, regenerable, no regenerable, y con mezcla en sílica gel. Para mí, todo depende. Nosotros hay un método que se llama Shelf Life, que tú le haces, que es un test forzado, y entonces tú haces una predicción de eso en el laboratorio, agarras una muestra, ¿verdad? La pones a 24 horas a 60 grados y ya está filtrada, luego después la enfrías y vas midiendo y verificas cuántos ciclos llega hasta pasar los 2 EBC, y ahí tú puedes hacer una estimación en días, cuántos días puede tener shelf life esa cerveza. Pero en las grandes cervecerías, como te digo, se trabajaba, el método más recomendado para mí fue trabajar PVPP regenerable, siempre entre 15 a 20 gramos por hectolitro, con sílica gel entre 15 y 20 gramos por hectolitro. Pero, como te digo, tú tienes que identificar cuál es tu producto, y mucha cervecería, por tema de costo, si vas a exportar, hace las dos. Si vas a hacer una distribución nacional, atacas proteína con sílica gel, y si no, atacas polifenoles con PVPP. Y recuerda que no hay que extraer todo el PVPP, siempre, recuerda que los polifenoles son antioxidantes, y siempre te van a ayudar a proteger. Se retira entre el 30 y el 40%. Eso es básicamente mi experiencia. Excelente. A mí siempre me llamó la atención el tratamiento con PVPP, porque me parece espectacular. Creo que es uno de los mejores procesos que pueden haber para la estabilización física de una cerveza. Digamos, retirar los polifenoles te quita un montón de dolores de cabeza de encima.
Pero bueno, en mi experiencia, yo también he trabajado con Biofine, que mencionó Harold, que es este ácido salicílico, creo que. Y básicamente, bueno, como lo mencionó Juan Carlos, como mencionó Harold, súper efectivo, muy bueno. Inclusive lo llegué a utilizar como para cervecería casera también. Y la dosis era una tontería, era como una cucharadita para 50 litros, una cosa así. Hasta en la práctica más básica y más sencilla de la cervecería se puede utilizar y da muy buenos resultados. Pero también lo utilicé en gran escala, 60 barriles, y funciona espectacular. También utilicé filtros lenticulares con cartuchos. Y me parece que son buenísimos porque son cartuchos que se pueden regenerar, se les puede extraer bastante. Sí es verdad que son caros y sí es verdad que dependiendo de lo fino que sea el filtro, muchas veces con puro Biofine logras el mismo resultado, pero otros cartuchos que son más compactos, más apretados, los de 100, por ejemplo, dan una cerveza bastante, bastante cristalina y se pueden utilizar varias veces. Hay Horacio que nos está viendo, nos pregunta que hay como empacaduras que tienen mallas de acero inoxidable y pregunta si eso ayuda a filtrar. Y definitivamente no, eso no es un filtro. Eso es para, digamos, para evitar que se vaya algo grueso, algo grande, ese tipo de cosas, pero eso no es un filtro. Eso no funciona para filtrar. Y hay otra pregunta también que quedó en el aire de hay otra pregunta que quedó en el aire de Mario. Mario preguntó hace un rato atrás que si con malta modificada genéticamente se presenta el problema de las proteínas y si sí, porque todas las maltas van a tener esa proteína, eso no lo vas a eliminar, pero sí existen unas maltas que no contienen los polifenoles y están disponibles comercialmente. No recuerdo cómo es que se llaman. Carlos. Yo le puedo recomendar una que incluso nosotros lo utilizamos como un base malt, se llama Clear Choice, de Crips Malt. Clear Choice, de verdad que no tiene polifenoles y... De verdad, no, incluso nosotros la utilizamos como base malt. Es más, nosotros la importamos directamente a Inglaterra. Y muy buena, de verdad que el extracto, eficiencia, claridad, estabilidad. Sí, sí, esas maltas que no contienen polifenoles, digamos, es una estrategia para eliminar, es una de las estrategias que se puede utilizar. Tú puedes utilizar una estrategia de, bueno, voy a eliminar todos los polifenoles y si no tienes polifenoles no vas a tener riesgo de enlaces proteína-polifenoles. O sea, o por lo menos lo reduces. Por ejemplo, puedes utilizar extractos de lúpulo y los extractos de lúpulo no contienen esos polifenoles. Ninguno de los extractos, porque cuando hacen extractos, esos polifenoles no se extraen. Entonces, pueden utilizar una estrategia como esa. O sea, bueno, no utilizo maltas que no contienen polifenoles y utilizo extractos de lúpulo y así no tengo el riesgo de crear compuestos proteínas polifenoles. Eso digamos que es una de las cosas. Sí, ahí lo importante, disculpa Fernando, lo importante, las reacciones, yo sé que a veces es una inversión, pero lo que no se mide no se controla. Entonces, por lo menos alguna vez traten de hacer algún análisis que le midan sus polifenoles en cervezas terminadas, ¿verdad? Y por lo menos nosotros tener una idea, porque muchas veces estabilizamos y verificamos y igual la parte de proteína. Entonces es bueno de que alguna vez hacerle una radiografía a nuestra cerveza y poder tener una idea por dónde más o menos van los caminos pues, que nosotros podemos trabajar. Sí, excelente, Juan. Y bueno, ya básicamente creo que ahora sí cubrimos absolutamente todo. La huevona, tenemos hora y media. ha estado buenísimo este programa. Y bueno, no sé, para terminar, las últimas palabras o algo más que quieran mencionar acerca de esto, si quieren mencionar cualquier otra cosa, Harold. Mira, básicamente para lograr esa
esa claridad en la cerveza. Mi mayor herramienta para ello es el cold crush. Y bueno, por supuesto, tratar de cuidar la maceración, de no arrastrar de más de lo que se necesita en tu cerveza. Me gustaría aclarar también, agregar, otra práctica en el mash que no la mencionamos, que arrastra mucho de esos polifenoles, y es ese lavado hasta muy bajo pleiro durante la recolección, en el lauter. Exacto, en el lauter, esa recolección de hasta menos de 2 pleiro no es recomendable, porque ahí estás arrastrando muchos polifenoles de la cáscara de la malta, que eso además se transforma en astringencia en tu cerveza. Entonces, eso no, creo que no lo mencionamos al comienzo de las causas. Sí, excelente. Y sí, definitivamente, bueno, los polifenoles son taninos y otorgan esa característica también de astringencia, más cuando se oxidan. Juan Carlos, palabras de cierre? Bueno, yo le agregaría un toquecito a lo que habló Harold. De verdad, muy cierto, no bajar las últimas aguas con valores por debajo de 2, 1.8, pero también cuidarse la temperatura. La temperatura es muy importante, tiene que ser 78 grados centígrados, que es aproximadamente 168 Fahrenheit. Mucha gente utiliza práctica acidificar esa agua, ¿ok? Bajarle la alcalinidad para no tener extracción de polifenoles allí. Y al final, para contestarle un poco la pregunta al muchacho que hizo la pregunta con respecto al filtro. Nosotros, para cuando vamos a utilizar algo para filtrar, tenemos que saber cuáles son los diámetros de las cosas que nosotros queremos retener. Esa es la primera premisa para poder diseñar lo que vamos a utilizar. Entonces, para que tengan una idea, una levadura está alrededor de 5 a 10 micras, máximo lo que puedas tener. Entonces, verifica cualquier elemento filtrante, cuál es el micraje con el cual vas a trabajar. Una bacteria está alrededor de 3, si tú quieres, pero un complejo puede estar por ahí, pero verifica cuáles son tus diámetros de lo que quieres retener. Y por supuesto, afirmo, lo más natural posible que hay es un cold crush, 72 horas menos 1 grado centígrado. Excelente, excelente Juan, excelente Harold, de verdad que ha sido un programa espectacular. Esto va a quedar en YouTube. Los que todavía nos están viendo, que no hemos bajado de 15 personas en todo el programa, los que todavía nos están viendo pueden consultar el video más adelante si hubo algo que no les quedó claro, no escucharon bien o algo así. Pueden recomendar el video para que otras personas lo vean. Recuerden, por favor, suscribirse al canal. Denle suscribir. Recuerden poner en la campanita que le lleguen todas las notificaciones. Mis últimas palabras, como ya lo había mencionado antes, es... recuerden que todos los procesos tienen que realizarse de forma correcta. Recuerden ser selectivos a la hora de... poner una receta junta, por ejemplo, si van a hacer una cerveza que en la cual quieren obtener una claridad espectacular, no deberían utilizar materias primas que tengan muchas de estas cosas que hemos estado hablando. Por ejemplo, no pueden utilizar 50% trigo o cosas así. Pero todos sus procesos, igual que todos sus ingredientes, deben estar adaptados al resultado que quieren obtener. Todos los procesos deben darse de forma correcta, porque no existe un sálvalo todo al final que pueda con muchas cosas. Inclusive una centrífuga a veces, muchas veces no puede sacar cosas de solución. Inclusive muchos de los filtros más, a menos que sea microfiltración, no van a poder con muchas cosas. Así que, de nuevo, hagamos todo de forma correcta para poder lograr una buena calidad. Ha sido todo por hoy. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se les agradece, se les quiere mucho. Chao Harold, chao Juan Carlos. De verdad, muchas gracias por
por estar aquí y compartir esta noche. Ah, bueno, okay, gracias, okay, otra pregunta, hasta este momento no ha llegado nada, pero... Posterior. Recuerden que a Juan Carlos lo pueden contactar, pregunten en el canal, yo les paso la información de Juan Carlos. Pueden contactarme a mí directamente, pueden contactar a Harold directamente. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Recomienden el canal, suscríbanse y de nuevo, salud. Chao. Gracias, salud.